Nunca con las medias hasta arriba, ¿no? No. Se te caracteriza por eso, ¿no? Dice al relator, o al que está transmitiendo y lo está viendo el partido, te saca enseguida por las medias. Sí. ¿Eh? Vos sabés que me gustaba mucho ver jugar a Totti, el de chico, ¿viste? Ah, ¿sí? De jugar al play, que también aparecía con las medias bajas, mirar la tele, que pasaba mucho fútbol italiano antes. Y bueno, está, y le empecé a copiar, después está Verón también. Claro. Bueno, le empecé a copiar y después ya me quedo por costumbre y comodidad, me quedo, juego con las medias, ¿sí? Está bien. Además, bueno, ¿qué se viene por delante? Decías que por ahora seguís en Villa Teresa, sí, hasta que no aparezca alguna, claro, oferta. El contrato que firmé fue hasta diciembre del año que viene, pero bueno, por el campeonato que creo que hice y bueno, el campeonato en la A también, que había sido bastante bueno, espero que aparezca algún llamado, algún equipo de primera para poder volver a la división. ¿Tenés contratista o te manejas solo? No, me manejo solo. Uh-huh. Sí, por ahora no. Lo tuve en su momento cuando era más chico y después no lo quise tener más. Creo que también depende mucho, el fútbol depende de tu rendimiento. Claro. Si vos andas bien y la rompés, seguro alguien te va a llamar. Exacto. Si después cuando capaz, la ayuda que te pueden dar es cuando tu rendimiento no es tan bueno. Y bueno, necesitas una ayuda para que te cuelguen en algún lado. Y ¿cómo ves todo este tema de la mutual de futbolistas? Y bueno, creo que es importante el paso que se está dando, el paso que estamos dando los jugadores del fútbol uruguayo, que lo arrancaron los jugadores de la selección. Eso fue algo muy, muy admirable porque ellos que están con una realidad distinta, creo que todo el mundo lo dice y lo nota, y uh-huh, por suerte la gente lo nota eso. No tienen ningún problema económico, que se preocupen por la realidad de su fútbol, que fue en donde ellos salieron, es algo muy importante. Y importante también haber tomado la posta a los jugadores de acá y bueno, y seguir con esa lucha, que en realidad no es contra nadie, no es contra la Mutual, no es contra, es a favor del fútbol uruguayo y porque el fútbol uruguayo mejore en infraestructura y en calidad. Claro, y allí está, la mayoría son jugadores de Montevideo, pero también se nutre también el fútbol de Montevideo de muchos jugadores del interior, ¿no? Y sí, creo que si no la gran mayoría son los jugadores ahora de la selección, si te fijás, uh-huh, creo que hay muy pocos que sean de Montevideo. Sí. Entonces es algo importante también apoyar a esta lucha que se está dando ahora con del fútbol uruguayo, de los jugadores, de todos, y que es la lucha de todos también, ¿no? Claro. Por la una más cristalinidad, por así decirlo, en el fútbol uruguayo. Hoy te veíamos allí en el complejo de Boca, un poco compartiendo, ¿no? Tu casa, claro, porque fuiste jugador de Boca. ¿Y qué recuerdos te trae Boca Juniors en tus comienzos en formativas, después en primera? Boca me trae, es mi vida, yo entro en el fútbol por Boca. Creo que desde que tengo uso de razón, voy al vestuario con mi padre, voy a las prácticas con mi padre. Entonces, es mi cuadro, es mi casa, es mi familia. Claro. Es Boca, soy yo, creo, Boca. Uh-huh. Y la verdad que son recuerdos muy buenos, desde inferiores, siempre con el Chico Huguet, que te mando un beso muy grande al Chico Huguet, que la verdad es uno de mis mentores como jugador de fútbol. Creo que lo poco que sé, me lo transmitió él, los conceptos de fútbol me los transmitió él desde chico. Y bueno, agradecer también a Euclides González, otro más que ahora no está tan llegado a la institución, pero son parte grande de la historia del club. Claro. ¿Seguiste algo sobre el campeonato Ciudad de Melo, este último que definieron Nacional y Boca? Traté de seguir, sí, con algún compacto que podía mirar. Y bueno, y estaba en un grupo también con la gente de Boca y uh-huh, por ahí me iba enterando de cosas. Creo que Boca tuvo un muy buen rendimiento en cuanto a lo futbolístico. Era un equipo que planteaba, que iba al frente siempre. Y bueno, después los resultados del fútbol es así. A veces el que propone más no gana, a veces gana el otro. Y bueno, hay que también saber perder. ¿Ya sabías o te encontrás con el Gimnasio que está allí tratando de llevarlo a cabo, ¿no? Que sí, dentro de poco ya va a tener actividad. Sabía de fotos que me habían llegado y de que sabía que había una idea de formar más un club un poco más social que lo que ha sido siempre Boca, que es una institución deportiva. Y bueno, me encantó. Hoy fui ahí, me encontré con la cancha de Fútbol 5, creo que está espectacular. También la idea es armar un gimnasio allí en un espacio libre que quedó también. Claro. Así que muy contento. La verdad que sí. Y hablando de la selección, tu pasaje por la selección con título
Sí. También estuviste en sub-18, sub-15. Sí. 2 años de sub-15, 2 años de sub-18 y 2 años de mayor. Es decir, has recorrido prácticamente todas las selecciones. Y es que toda mi carrera futbolística, la mayor parte, la he hecho acá en Melo. Uh-huh. Y Cerro Largo fue el que me dio la chance de debutar. Pero en cuanto a las selecciones, creo que es de lo más lindo que me ha pasado en mi carrera. Porque yo me crié también yendo al estadio en verano a claro. mirar a la selección. A los campeonatos del interior que el estadio explotaba cuando jugaba, me acuerdo de verlo jugar a Juanjo Brendiaín, cuando ya estaba en el final de su carrera, al zurdo Viera también. Uh-huh. Y bueno, después Pablo Guarino, Sebastián Sosa, el Lula de Sousa. Claro. Es que eran gente que yo miraba y cuando jugaba en la calle, jugaba a hacer eso. Y después te tocó a vos. Y claro, que me toque a mí después. Claro. Sí. ¿Y qué recordás de la selección, por ejemplo? Si te viene ahora a la memoria, te pido, bueno, algún recuerdo bueno que hayas tenido con la selección. El campeonato del Este en Rocha. Uh-huh. Fue un muy buen año, ese fue en el 2012. Fue una selección que no habíamos arrancado del todo bien, nos cortó encontrar el equipo, nos encontró encontrar el rumbo. Y me acuerdo, porque no me lo voy a olvidar más, que después de un partido en Pando, que perdimos 3-1, nos daban todos por muertos, era la semifinal del Este. Ajá. Ya nos daban todos por muerto y había ido muy poca gente al estadio. Y la gente que había ido, viste, que había ido a ver la muerte, la crónica de una muerte anunciada. Sí, sí. Y bueno, y en los primeros 10 minutos ganábamos 1-0. Se revertió. Y ganamos 2-0 y eso fue de las alegrías más grandes que he tenido. Claro. Estamos con Adebar Martínez aquí en Tiempo de Deportes, en este programa 50 que estamos compartiendo con ustedes aquí en Señal 26 de Cable 1. Estaremos hablando más adelante de la selección mayor, también de la juvenil, el malestar, decíamos, de Universal con el tema de no haber citación por parte de sub-18 a nivel del equipo de Universal para esta nueva competencia. Sigue Paola ahora con otras novedades y después retornamos al último tramo con Ademar Martínez. Precisamente hablándoles de la selección mayor, porque un año más estará formando parte de ella, Martín Díez continúa su recuperación de la lesión y ya se unió al plantel principal. Nuestros compañeros dialogaron entonces con Martín Díez, lo vemos en sus expresiones. Volviendo, tratando de volver despacito, porque es una lesión que no te podés apurar mucho. Es todo muy, muy lento. Cada pasito que das es tremendo. Es primero empezar a caminar, después empezar a caminar sin dolor, después empezar a trotar de a poquito y bueno, después que pueda trotar bien ya tratar de sumarme con el grupo, ¿no? Van 3 meses y poco de lo que fue la operación. Creo que para el inicio va a ser difícil que esté, para el 10 de enero por ahí va a ser difícil, pero creo que enseguida que se inicie el campeonato voy a poder estar a la orden, o por lo menos esa es la ilusión que tengo. Bueno, el año pasado lo que se formó fue un lindo grupo, yo ahora recién me integré, son compañeros que todavía algunos no los he tenido, o sea, no he compartido plantel, pero creo que es un plantel diferente. Es un poco más de gente madura en algunos aspectos y bueno, y trataremos de formar lo que es el grupo, que es para mí lo que siempre te termina dando los resultados, ¿no? Y bueno, ahora dejo en Tuzangó, que yo siempre voy a préstamo porque mi pase es de Boca. La verdad que un buen año, un club muy lindo para estar. Se logró ser campeón, que no es cosa fácil porque es muy competitivo el campeonato de Maldonado. Y ahora, bueno, prepararme para el campeonato de selecciones, tratar de dejar la selección de Cerro Largo lo más arriba, que es lo que todos queremos. Pese a las dificultades, pese a todo, uno siempre lo que quiere es que el departamento esté lo más arriba porque es un tema de orgullo personal y de orgullo para la familia y para todos los conocidos, que dejar la camiseta de Cerro Largo de arriba es una cosa impagable. Y después el año que viene, bueno, no sé, me dijeron también para jugar de vuelta ahí en Ituzaingó, que está la Copa del País y eso, pero tampoco me quiero adelantar, quiero primero recuperarme esto, tratar de brindarme al 100% como lo hago siempre para la selección y después, bueno, ver qué puede pasar, no sé, la verdad no sé, quiero primero ponerme bien para tratar de, como te digo, brindarme al 100% a Cerro Largo y después ver qué pasa. Bruno Olivera, el goleador de la selección de Nacional en
en el Ciudad de Melo, también se pone a punto para el debut en esta Copa Nacional. Dialogamos con Bruno Olivera y nos comenta todos los detalles. Recuperándome, el lunes parece que ya puedo arrancar. No totalmente con los compañeros, pero ya ahí entrando en algunos trabajos, ¿no? Con esa faceta tuya de convertir goles en el campeonato local. Sí, sí, por suerte se dio y 4 goles en el campeonato, que está, soy zaguero y no es muy común. Y por suerte se dieron esos goles y hubieron 2 goles de los 4 que por lo menos pudimos ganar 1-0, que fue lo que resaltó un poquito más, ¿no? Sabemos que hay muy buenos jugadores, sabemos el trabajo que hizo el Colo en Boca, el trabajo del Yuya en Melo Wander, incluso el año pasado en la selección, Víctor Camacho, que con nosotros el Tato lo usó de lateral, pero sabemos el trabajo que hizo el año pasado también, que hay que respetar mucho eso, ¿no? La mayoría son de los que definimos el campeonato, ¿no? Y eso es mejor porque hace poquito que terminó el campeonato y más o menos los gurises vienen todos con rodaje, que ahora falta un mes, pero por lo menos trabajándolo así ya llegan al campeonato con mejor pie y todo, ¿no? El profe Leonardo Rojas será quien estará a cargo de la preparación física de esta selección después de llevar a cabo un lindo torneo junto a Boca Juniors. Vemos entonces la palabra del profe Leo Rojas. Un desafío en realidad porque yo nunca había tenido la posibilidad de trabajar a nivel de selecciones en mayores, sí en sub-18 y bueno, y en el club profesional también, pero a nivel de selecciones en mayores no había tenido nunca la posibilidad. Y bueno, me toca por primera vez y estamos tratando de colaborar en lo que se puede para que todo salga bien. Hemos hablado con los compañeros, hay una calidad muy buena en los jugadores, entrenan muy bien, que eso es importante, y son todos buenos jugadores de fútbol, así que yo creo que ahora va a depender de lo que le podamos agregar, cada uno en su función, y que bueno, que ellos lo puedan aplicar de la mejor manera, porque la verdad son buenos jugadores, son todos buenos jugadores. ¿De doble actividad o doble jornada no va a haber? No, en principio no se había manejado una posibilidad para acumular un poquito más de trabajo, sobre todo para mejorar los trabajos tanto tácticos como la intensidad de carga. Pero bueno, estamos con la decisión casi firme de que no se va a hacer doble turno. Bueno, y están respondiendo a lo que vos le pedís, a la parte física justamente, antes de comenzar a jugar al fútbol. Sí, los jugadores, son muy receptivos y en eso tengo que ser agradecido a ellos. Lo mismo me pasó durante todo el Ciudad de Melo. Y es lindo cuando planteas trabajo y los jugadores te siguen, los jugadores te entienden, te escuchan, te respetan. Eso valora mucho la condición que tienen ellos, ¿verdad? Así que bueno, tranquilo y contento que todo salga bien.